Estaba la plana, ¿eh? Ah, es que está la plana, Enrique, o cinco eso. ¿Cómo trotaba tú? ¿Cómo trotaba? Mira a ver si tiene un rozón en la tripa por ahí. Pero no, para ir hasta ahí no está. Poco tiene que ser. Venga, que tengo que dar casa. Ya dije yo que iba a la piedra allí. Nada, que se arregle. Entre padre y hijo se arreglará. Oye, que yo he tenido que correr para pa poder tirarle y ya salí, iba con la lengua afuera, estaba la puta ya desde el bronce y se coló aquí por la mitad. Algo falta nos haga el salto. Oye, pero oigo un levante como bajo por la puta de campo por ahí. Esto debe ser los perros de César, que dice César que cree que ha levantado. Así que estén atentos ahí la gente, esa Pailito y esa gente por ahí, ¿viste? Ya, oigo un perro muy caliente, muy ladra muy deprisa. Sí. Pues trae unas tripas colgando, que podrá ser eso. Pero sí, todo venía haciendo mucho ruido, venía haciendo un ruido al pisar, que por eso le vi, que se me iba por arriba y no le había visto. Iván. A ver, dime. No te arrimes ahora, ¿vale? Que van a ir los perros de Tegui y los de los míos que muerdan, ¿vale? Vale. Yo ya no sirvo nada más que para marcarlo. O los marco todos los días y con eso me conformo, ¿eh? Soy yo, ¿vale? Venga, que ahora hay que matar el segundo y ya está. ¿Viene todavía con el perro mío ahí o no?